Bienvenidos nuevamente al siguiente webinario del programa STEP del IAI. Me alegra mucho ver las caras conocidas del equipo STEP también y de los fellows, por supuesto. Gracias por estar aquí. Tenemos de vuelta a los expertos, doctora Alma Hernández de México y Ricky Negris en Argentina, desde Buenos Aires. La idea del webinario hoy es dar continuidad a las bases que sentó Alma en el primer webinario. La vez pasada realmente nos pasó por los fundamentos de la asesoría científica. Y entramos en lo que es la teórica, un punto de vista histórica también, regional, global, de lo que es la asesoría científica. Y empezamos a tener una discusión de las experiencias de Alma y Ricky. Y la visión de hoy realmente es seguir profundizando en estos temas. Darle espacio para que Alma y Ricky tanto nos conversan de sus experiencias en el sector público y privado, en el interfaz de asesoría científica política. La visión que tenemos realmente es darles a los dos, Alma y Ricky, unos 15 minutos para compartir su experiencia y luego dedicar el resto del tiempo a una discusión entre ustedes, guiado por Federico, gracias, donde realmente se pueden aprovechar de este espacio del grupo pequeño que somos y de la confianza que tenemos con Alma y Ricky de realmente compartir y preguntar sobre lo que es su experiencia pragmática en este entorno y cómo aplicarlo a sus fellowships y sus temas, ¿no? Antes de empezar, hay algunos anuncios del IAI que queremos compartir. Y antes de eso, quisiera agradecer también a Marcos por estar presente hoy con nosotros. Excelente. Y si hay algunas palabras que Marcos quisieras dar para abrir el webinario, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Kim. Primero, la gente que no conozco en el seminario, bienvenido. Disculpe mi español, es un dialecto, es el portugués que hablamos en La Plata. Eu creio que aqui em 50 anos será uma língua verdadeira, com gramática e tudo isso, mas a gente no sul de Sul-América nos entendemos muito bem. Bem-vindo. Eu estou aqui somente para mostrar meu apoio a este programa. Eu creio que será um programa absolutamente significativo para nossa região. Eu creio que los nexos de política para ciencia es altamente compleja, y este programa dará los primeros pasos para una mejoración y una capacidad para los países para poder hacer este, en inglés, interface, ¿no? Esta interfase de la política para la ciencia. Muy bienvenido a los nuevos fellows. Nosotros hoy ahí estamos a sus servicios. Yo vengo de la vieja escuela de diplomacia, donde nosotros somos sus servidores. Si una parte, un ciudadano de un país necesita algo, es solamente comunicar con IAI y estamos a sus servicios. Y buena suerte en el seminario hoy. Y estoy muy contento que usted, los nuevos fellows, ahora son parte de la comunidad de IAI. Muchas gracias. Gracias, Marcos. De verdad, es el ambiente y ahí es muy acogedor, muy colaborativo. Y esperemos que eso sigue siendo el ambiente del fellowship entero. Gracias. Marcela, ¿tenía algún anuncio también que quisiera compartir con ustedes antes de empezar? Marcela. Y gracias, Kim. Y buenos días con todas y con todos. Nuevamente un gusto estar y verlos a todos acá en la cajita Zoom, ¿no? Que estamos. Muchas gracias, ¿no? Alma, Ricky, Federico, por compartir también y moderar este webinario. Yo creo que la experticia y toda la experiencia que ustedes van a brindar, ¿no? En base a sus propias experiencias, cómo lo han aprendido,
viviendo, ¿no? Y facilitando también esta experiencia que ya han pasado con la experiencia que viven los fellows ahora. Yo creo que va a ser muy rica la discusión y realmente un ambiente, como han dicho Kim y Marcos, que es realmente colaborativo, que estamos aprendiendo juntos. No hay una receta única, ¿no? Pero hay elementos que sí pueden facilitar el trabajo de la interfaz entre la ciencia y las políticas. Pero el anuncio que quisiera compartir con todos ustedes, y creo que va a ser, ustedes lo van a gustar, las novedades que tenemos para comunicarles. AAAS ha sido un socio, diría ahí, un asociado ya hace un par de años. Hemos trabajado con ellos en temas de diplomacia científica, en talleres, en eventos, en seminarios. Y ahora con el programa de Fellows, bueno, que tiene Estados Unidos hace más de 50 años, y nuestro programa de Fellows STEPS, estamos colaborando y negociamos que STEP Fellows de América Latina y el Caribe, que tenemos ahora de Argentina y de México, van a participar en nuestra capacitación de diplomacia científica junto con algunos fellows de AAAS que están interesados en colaborar con América Latina y Caribe. Entonces, hemos, el equipo STEP de DIAI ha negociado, hemos seleccionado, hubo interés de varios fellows, pero no podemos incluir a los 280 que tiene Estados Unidos, pero los que están trabajando temas ambientales de cambio global, los que están trabajando temas de interés de colaboración con países de nuestra región de América Latina y el Caribe, no fue una selección muy fácil porque son todos excelentes como ustedes, con mucha capacidad, experticia científica, pero también con mucho interés en facilitar la interfaz de la ciencia para las políticas. Entonces, quisiera anunciar que para los módulos de capacitación de diplomacia científica que empiezan ahora a fines de noviembre, junto con ustedes de Argentina y México, vamos a tener inicialmente 6 para este año, AAAS Fellows, que fue un número que pensamos fuera a ser un número razonable para poder tener discusión y colaboración entre todos los fellows que participan. Entonces, espero que sea una buena experiencia también para ustedes, no solamente de enriquecer las discusiones de los webinarios, pero también que ustedes puedan desarrollar el networking, ¿no?, profesional entre ahora, inicialmente, Argentina, México y Estados Unidos. Y creo que el objetivo de DIAI también es abrir y generar estas oportunidades de colaboración multinacionales en temas de intereses comunes. Entonces, con mucho gusto quisiera compartir. Vamos a estar organizando también algún evento, ojalá, para hacer un meet and greet con los norteamericanos para que ustedes puedan conocer a ellos, de cuáles agencias vienen, la fellowship que están desarrollando también, similar a ustedes en ciencia y políticas. Pero quería compartir las buenas noticias de la incorporación de los fellows de AAAS en la capacitación de diplomacia científica. Muchas gracias, Kim. Gracias, Marcela. Excelente noticia. Y gracias por el esfuerzo que han hecho ustedes para ampliar la red y el equipo aquí de los fellows. Las discusiones van a seguir siendo muy ricos y multilingüísticas ahora, con más acentos presentes. ¡Susana! ¿Qué pasa, Rodo? Tenía un anuncio también. No te escucho. ¿No? ¿No puedo oírme? Hola. Un poco mejor, está bajo, Susana. Ah, perdón. Wow. ¿Es mejor ahora? ¿Sí? Ok, disculpa. Hay poquito, mucha sí. Construcción. ¿No? Ah. No. Sí, te escucho. Ahora sí. Mejor. Ah, disculpa, hay mucha construcción en mi edificio, entonces trato de usar esos, pero con dificultades, disculpa. Pero ahora voy a hablar en una mezcla de inglés y en español, so disculpa, pero yes, I have another announcement that's about growing our network
of Fellows with North America, and I'm very pleased to announce that Aline will be representing the STEP Fellows next week in the Canadian Science Policy Conference. It's an open mic session that our colleagues at MITEX that have a similar science policy fellowship program, they're hosting, and they are having a conversation between Canadian science policy fellows, a AAAS science policy fellow, and Mexican Aline, our STEP fellow, talking about their experience working at the interface of science and policy in government. So, buena suerte, Aline. It's gonna be Tuesday, martes, 18 de noviembre, no, 17, perdón, 17 de noviembre. Y buena suerte, Aline. Gracias. Listo, yo creo que esto es felicidades, Aline. Nos va a representar súper bien. Estos son todos. Gracias, muchas gracias. Para el día de hoy y para no desplazar más el tiempo, vamos a pasar directamente al programa de hoy. Y el plan es empezar con Ricky, con algunas palabras de su experiencia, profundizando en algunos temas que él tocó muy por encima la vez pasada, pero que fueron excelentes, y le pedimos, en base a de las evaluaciones que ustedes hicieron y también nuestras impresiones, de seguir esa línea, profundizando, compartiendo una experiencia en su experiencia tanto en el sector privado o público que quisiera compartir con nosotros hoy. Así que adelante, Ricky, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si me dejan, voy a armar una presentación como guía. Avísenme cuando la estén viendo. Ahí se ve, ahí la se ve. Vemos. A ver, no, no para hacerlo autorreferencial, sino para que no sea solo un gordito hablando. Dividí un poco los tiempos de donde la etapa de formarse es muy importante. Y en eso a mí me tocó pasar de ese soy yo cuando era chiquitito. Era lindo, era flaco, fíjense. Esto debe ser el año 77, 78. Este es mi papá. Arranqué aprendiendo esto y después tuve la suerte de poder ir a la universidad y después tuve la suerte de hacer una especialización en producción vegetal porque era mi especialidad. Después tuve la suerte de hacer una maestría y después de todo eso descubrí que era un nerd, ¿sí? Y me divierte ser un nerd y lo vivo tranquilo. También eso te genera en una parte de la carrera que casi sin darte cuenta empezás a formar a otros. Y esto es muchísimos años después, este es mi hijo, este es mi sobrino y este soy yo, ya no en un cultivo de agricultura con labranza convencional, sino en un cultivo con siembra directa. Esa debe ser no más de 2.500 metros de la otra foto, muchos años después, y sin darme cuenta, estaba en un proceso de formación, pero en un proceso que me gustó mucho y me gusta mucho el hecho de formar a otros. En ese proceso y en ese balance entre formarse y formar, la innovación fue una constante para mí desde que me recibí. Nunca trabajé para un solo empleador, salvo cuando fui funcionario de gobierno. Hoy tengo 47 años, tengo trabajo formalmente desde segundo año de la facultad y me di cuenta ahora, hace poquito, que una sola vez trabajé full time para alguien y fue para la República Argentina, así que eso me llena de orgullo y me muero de ganas de hacerlo de vuelta y dejar todo otra vez, no tengo ningún problema. En este proceso de ir formando y formándose, conocí a CREA, ya lo conocía porque familiarmente vengo muy vinculado a esto, mi papá era asesor de CREA, mi abuelo había estado en el proceso de formación inicial, pero en ACREA fue mi escuela, digamos. Las universidades a las que fui fueron mis universidades, mi alma mater, pero lo práctico lo aprendí en ACREA, de cómo moderar, de cómo hacer, y no me ha ido tan mal porque dejé un buen sucesor, ¿sí? Entonces, desde mi paso por el sector privado,
siempre con un fin de prepararme para otra cosa, el hecho de trabajar con otros, y en este balance entre formarse y formar, me parece que es la clave. En el año 2008 en la Argentina hubo una crisis, la crisis del campo se llama acá, una resolución. Eso me cambió la agenda de por vida. Yo siempre pensaba que quería hacer y dedicarme parte de mi tiempo a la cosa pública. Fui presidente del Centro de Estudiantes, siempre participación activamente en distintas organizaciones del sector civil. Pero esa crisis me hizo cambiar la agenda y mi plan de carrera, porque yo quería ser exitoso en el sector privado para después pasarme al sector público, y ahí me cambió la agenda, y me cambió la agenda para siempre. Porque lo que decidí en ese momento es que los mejores años de mi vida productiva se lo iba a dedicar, dentro de lo posible, a la cosa pública. Entonces, no quería hacer plata para después dedicarme a la política, sino cambié el orden, cambié mi proceso de formación, en vez de ser consultoría de empresa, empecé a hacer consultoría de países, empecé a ir a dar vueltas por el mundo, porque yo soy agricultor, entonces yo decodifico lo que veo a través de la agricultura en distintas culturas, así que trabajé en Estados Unidos, en Europa del Este, en África, en el sudeste asiático, siempre a través de lo que sabía que tenía que ver con la agricultura. Entonces, cualquier trabajo que yo podía hacer afuera me daba capacidades para entender la agricultura más allá de haber crecido y nacido en una comunidad rural muy chiquitita. Y así, el 10 de diciembre de 2015 tuve que jurar con pasión como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación es de las importantes de la Argentina, no en términos políticos, pero sí en términos geopolíticos y de la importancia económica. Hoy son el 65% de las exportaciones del país, más de 1.400.000 empleos generados en el país, operación en las 23 provincias, más el mar argentino con la pesca, que tiene 3 veces la superficie terrestre, el mar. Un desafío fenomenal. Y así estuve sirviendo a mi país 979 días hábiles, que es lo que aparece acá arriba, 495 días hábiles como presidente de SENASA y el resto como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los días hábiles los empecé a contar más o menos en el día 32 de gestión. Y cuando llegaba a la oficina yo tenía el papelito del día hábil, porque yo sabía todos los días que si entraban más expedientes de los que salían, la responsabilidad era mía. Y ahí uno de los primeros aprendizajes, que es, en la gestión no hay indicadores. No hay indicadores de gestión pública que te digan para saber cómo vas. Entonces, generar indicadores a los que venimos de la parte más dura es fundamental para saber dónde estamos, porque si no, no sabemos dónde estábamos parados. El 16 de enero del 2016, yo estaba deprimido. Había jurado el 10 de diciembre, el 16 de enero armé una reunión de CREA en mi oficina como secretario. Yo soy católico, apostólico, creyente, así que había un cura, un ingeniero, el mejor promedio del Balseiro, que es una institución de mucho renombre en la Argentina que conozco, un primo mío, uno que trabajaba conmigo antes, y un funcionario público de carrera, para armar el set de indicadores que yo necesitaba para mejorar mi gestión. Entonces, a partir de ese día empecé a contabilizar cosas. Días de gestión, cantidad de expedientes. Entonces, todas las semanas tenía un tablero de control de gestión que me servía a mí. Pero eso no está escrito en ningún lado. A mí me sirvió evaluación de las reuniones, qué reunión tiene sentido, gestión de agenda, un montón de cosas que pasar a ser funcionario es completamente distinto a la experiencia que tenía desde la gestión privada. ¿Por qué? Por la cantidad de temas, la cantidad y la diversidad de temas que pueden hacer esas cosas. Después me voy a meter un poquito más en estos aprendizajes, pero era para contarles y cómo la gestión. Estoy un poco más pelado, este es mi último día oficial como presidente de SENASA. Otra cosa que es característica para mí y me sirvió mucho es serio pero no solemne, para decirlo de alguna manera. Este es el director nacional de protección vegetal de la Argentina, hoy sigue en funciones, y este es un ex senador, ex presidente provisional de Senado, fue presidente en algún momento,
a este en la jerga le decían con el nombre de Pinedo, entonces ¿qué hice? Lo junté a almorzar un día. Fue una fiesta, nos divertimos un montón, pero esas cosas que si no lo haces, y salió un proyecto de ley de la conversación esa, pero hay que darle espacio a esas cosas. ¿Sí? Partidos políticos distintos, ideologías totalmente distintas, pero fue la primera vez que vino un presidente provisional del Senado de Senasa, fue la primera vez, y de hecho hoy siguen haciendo algunas cosas juntos a partir de esa conversación que no hubiese sido posible sin ponerle, romper un poquito la estructura. Informe de gestión, 3 de diciembre del 2019 en el Senado, con la presidenta del Senado y con Guillermo Bernaudo, que fue el que me sucedió en la Secretaría de Agricultura los otros 2 años. Para mí era importante no hacer un informe de gestión solamente de mi gestión, sino del equipo, y esto lo presentamos en el Senado como una forma también de pensar la institucionalidad de algo importante, y los funcionarios somos de paso. Como funcionario político de un gobierno, mi recomendación, y uno es mucho más libre ya teniendo el bolso hecho para irse al día siguiente, con lo cual tenés que dejar todo ordenado por si al día siguiente no estás más. Y la otra cosa absolutamente fundamental de la gestión y el pasaje por la gestión, que preparando la charla lo vi como importante, y Fede es un buen ejemplo de eso, que es el primer día que tomás la oficina, tenés que pensar en el último día y en la sucesión. Y esto es, unos días después, Carlos Paz, el actual presidente de Senasa, Carlos, el actual vicepresidente de Senasa, esta fue el ámbito de la transición, y esta no es una foto de prensa, digamos, es una foto de trabajo. Y después de esto, durante muchos días nos seguimos juntando para que la transición sea ordenada, pese a todas las diferencias que ya saben que tenemos en Argentina. Entonces, nada, eso es una recontrasíntesis de lo que hice, y ahora les voy a contar en brevísimo algunas de las cosas que Fede me pidió que les cuente dentro del proceso. El paso de ser .com a .org a .gov, ¿sí? no es un tema difícil, pero hay que pensarlo, y uno tiene que estar completamente convencido de que eso es posible. Y les agrego para todos ustedes el punto edu. Ahora soy punto edu también, ¿sí? Porque tengo una cátedra. Otra pregunta que me hacía Fede era si caminar en el barro vale la pena. Sí, he jugado, pero para mí vale muchísima la pena. Muchísimo, porque uno cambia realidades de una manera que particularmente no, casi que ni se da cuenta hasta que no lo estás haciendo. Perdónense, no sé cómo apagué la cámara. Y para poner un ejemplo de algo que me ha sido evidente de alguna manera, es la apertura de mercados como una política. La apertura de mercados como una política de un país que venía de ser la sexta economía más cerrada del mundo, la apertura de mercados es lindo para decir, no fácil para hacer. Lo que yo sabía de eso era, conocía de la globalización, estaba relativamente preparado porque entendía de las cuestiones de la macro, conocía mi negocio, conocía la agricultura de los otros, pero la verdad que no sabía nada de negociación y no sabía nada de los procesos de negociación. Entonces, el aprendizaje de los procesos de negociación me llevó casi 6 meses. Y la verdad que no lo tenía claro, y el proceso de aprendizaje es muy duro cuando uno está como jefe del equipo. Es mucho más blando cuando uno lo hace en partes. Entonces, sabía que era importante, sabía qué mercado y qué cosa quería abrir, pero no tenía la formación, no tenía el conocimiento. Después me encontré con que en el Estado muchas cosas no estaban escritas, no estaban los procesos. Entonces, para que se den una idea, cuando pasé de secretario de Agricultura a presidente de Senasa, que es el organismo regulatorio, tenía 712 negociaciones internacionales priorizadas. Es imposible gestionar eso. Entonces, tuvimos que hacer un proceso de cuáles son las variables.
seleccionar sobre las 712, sin que los más políticos se enojen, cuáles eran las 100 prioritarias. Ponerle foco a las 100 prioritarias y hacer un plan, y de las 112 que terminaron priorizadas, terminamos abriendo 80. El proceso es que lo publicamos académicamente, no a los niveles de ustedes, sino en lo que tiene que ver con la economía agraria, porque tenía criterios de economía agraria, para que pueda ser base de discusión con otros y para no tener una discusión política de gusto, porque lo que me pasaba en las negociaciones internacionales es que yo tenía en el 100% de los países priorizada la venta de Argentina de abejas reina. Entonces, alguien en algún momento había priorizado las abejas reina, que es muy importante porque el valor agregado que genera sobre una abeja y sobre una colmena es altísimo, pero el impacto sobre el empleo, las exportaciones, el desarrollo regional y la inserción de la Argentina en el mundo es relativamente bajo. Entonces me pasaba como negociador que me sentaba con algún otro país, que le pedía que me abra los limones o la carne bovina o algún otro producto, y entrábamos en una negociación y me terminaba diciendo: yo te abro las abejas reinas, pero no te abro lo que a vos te interesa. Y iba perdiendo 1-0 siempre. ¿Sí? Y remontar el 1-0 es remontable, pero a veces era 3-0 o 4-0. Entonces, en ese proceso, la experiencia de gestión me sirvió mucho, además, para rodearme de equipos que tuvieran datos, que tuvieran criterios, alguien que escriba los procesos. De hecho, hoy, las negociaciones internacionales de SENASA tienen certificación ISO, justamente para que la priorización sea transparente para todos los actores, y es más transparente para los otros países también, cómo se abre la Argentina. Si tengo que decir, para mí es la mejor experiencia de gestión por el impacto que tiene. No me puedo decir cuál es el día clave, sí les puedo decir que nunca en el sector privado voy a generar una empresa que genere la cantidad de empleados que generamos con la apertura de, por ejemplo, el mercado chino, que son para los, creo que fueron 22 productos que abrimos en el mercado chino, son más o menos 45.000 puestos de trabajo directo. Pero no es solamente con China. Volvimos a abrir las exportaciones de carne a Estados Unidos después de 18 años de trabas, las de limones también. Cambiamos la lógica de la apertura de mercados, no como una negociación transaccional, sino como basamos toda la negociación en la generación de confianza. Entonces, ¿cómo pudimos hacerlo? Con un soporte científico muy importante para que las discusiones sean basadas en ciencia, con trabajo a la par de los científicos, pero con un equipo muy bueno de traductores. Yo soy un buen traductor de eso. No quiere decir que yo sea un buen científico, pero a uno en estas cosas le pasa que estás negociando, y sobre todo los países como el nuestro, cuando te toca negociar con un país grande, funcionarios de la Argentina, hay uno o dos, imagínense lo que son los países más chicos. Y cuando vos tenés que negociar con otro país que tenés una cartera de productos muy grande, a mí me tocaba hablar de abejas reinas, de cuántos kilómetros se desplaza una abeja en un día para polinizar una flor, de que la merluza negra vive hasta 1.400 metros de profundidad y por qué la negociación incluía o no tal o cual puerto. Entonces, yo no era el científico, pero para prepararme para esas conversaciones tenía que ser un buen traductor, y necesitaba un buen traductor además para hablar con el especialista en merluza negra, que es un investigador que va por el no sé cuántos papers, tiene todas las medallas, pero si yo me pongo a hablar con él, sus conversaciones duran 45 a 50 minutos. Y yo no tenía mucho tiempo para eso, porque por ahí tenía que resolver en 2 o 3. Con lo cual, si vos tenés que resolver en 2 o 3 minutos algo que a otro le lleva es su investigación de toda la vida, si yo hablo con él, le falto respeto. Entonces, tenía que generar canales que puedan hacerle la pregunta, responder en 45 minutos, darle el lugar y el respeto que se merece un científico de ese seniority, pero además tener la respuesta en tiempo y en forma. Entonces, cuando uno está en la primera línea, los tiempos de gestión son
muy importantes, porque si no llegás 11 meses temprano para la temporada siguiente. Entonces, si yo no tenía toda la información necesaria para decidir, la postergaba, pero ponía a alguien de mucha responsabilidad y de mucha confianza a juntar la información y a tener ese traductor. Y por último, y con esto termino, lo más importante que he aprendido después de esto, y le puedo contar anécdotas de las que quieran, es que los que venimos de la parte científica, y en eso, como le decía la otra vez, yo soy el más político de los técnicos y el más técnico de los políticos, con lo cual vivo con eso, convivo con eso, a veces me hacen callar unos y otros y te duele mucho el orgullo, pero creo que está bien. El riesgo reputacional estoy dispuesto a asumirlo. ¿Por qué? Porque puedo llegar a decir algo que no es exactamente correcto. Pero si lo hago con mucha confianza y planteándolo con las palabras adecuadas, en el lugar adecuado, yo sé que el político me va a decir, Ricky, eso es una pavada. Pero también sé que el científico se va a bajar a mi nivel de entendimiento para explicarme que estoy diciendo una pavada. Entonces, ese lugar muta en función de cada tiempo, cada lugar y cada tema, pero el riesgo reputacional es lo que a veces hay que jugar. Vamos a ver. Nada más, ya creo que cumplí mi tiempo. Gracias, Ricky. Por el momento, ¿no? yo sé que hay algunas preguntas, pero vamos a esperar un momentito para darle el tiempo a Alma también a compartir su experiencia del otro lado de México, pero yo creo que va a ser una discusión rico con la experiencia de Ricky. De verdad, como la vez pasada, resalta muchos temas que nosotros que tenemos poquito experiencia reconocemos estos términos y estos retos, y va a ser rico poder conversar después y demás. Alma, adelante algunos minutos también compartiendo su experiencia desde México. Gracias. Gracias, Kim. Hola a todos nuevamente. Voy a tratar de ser muy breve para dejar espacio a las preguntas. Creo que la vez pasada compartimos un poco las generalidades que queríamos, y solamente me gustaría hacer que tengan presente, vamos, algunas de las cuestiones que hablaron fue qué bueno tener la parte teórica. Y quiero que, no sé si les quedó la idea de que yo lo hacía solo de manera teórica. Les quiero decir que esto lo aprendí después de muchos años de experiencia. Y justo también por ahí leí alguna de las evaluaciones que decían, es que no sé cómo esto me va a servir para mi trabajo. Y justo lo decía Ricky ahorita, yo me pasé meses entendiendo una negociación o lo que era hacerla o cómo llevarla a cabo. Y ojalá puedan, ayer mismo tuvimos un conversatorio con varias personas de Latinoamérica, y platicando hoy con el chair de INSA Latinoamérica me decía, es que Alma, están confundidos, creen que Science Diplomacy es lo mismo que Science Advice, y que es lo mismo que Science Policy, y que es lo mismo que... Y eso es lo que yo quise compartir con ustedes, para que no hagan el oso internacional con esos temas. Ojalá que puedan tenerlo así, solo por eso, y por la parte de la experiencia que me decía que querían, que les podría compartir quizá. Yo como inicié haciendo todo esto fue buscando un cambio legislativo en el Congreso, en la Cámara de Diputados acá en México. Me acerqué a la Cámara de Diputados, me acerqué a la Cámara de Senadores, me acerqué a la Presidencia de la República. Tuve reuniones y entrevistas con N cantidad de personas. No hay un camino que yo no tenía una posición como lo tenía Ricky. En ese sentido, obviamente, la experiencia cambia totalmente. Yo no tenía un cargo que me respaldara. Yo era un estudiante buscando alguien que me hiciera caso y que me escuchara. Entonces,
cuando es, y me preguntaban la vez pasada, platicando con Kim y con Lucía, algo que me haya pesado y decidir en ese momento, o que yo sabía que me iba a pesar, digo, a lo mejor para los fellows argentinos no va a sonarles tanto, pero en México tenemos un partido hegemónico que durante 80 años estuvo en el poder, y vamos, todo mundo lo odiaba, todo mundo creía que estaba haciéndolo mal, todo, llegó un punto en el que, de hecho, ese fue el motivo del presidente, del cambio que tenemos en este momento, ¿no? Ya no sé si fue mejor o peor, pero esa no es la discusión ahorita. El punto es que cuando estaba ese partido en el poder y estaban haciendo un montón de cambios, yo tuve que decidir entre aceptar que ellos abanderaran la propuesta que yo tenía o dejarla, porque nadie más, yo busqué todas las otras opciones, a toda la oposición les pedí que me escucharan y que trabajáramos para sacar adelante la propuesta, y nadie lo quiso. Todo el mundo decía, sí, 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 muy bonito, pero no. Y la única persona que lo tomó en serio fue un diputado que pertenecía a este partido político, ¿no? Él me dijo así de, ¿sabe qué, Cristal? Vamos a intentarlo, pero pues vamos con el sello del PRI, entonces no sé si esto sea bueno o malo, y pues ahí usted decida si quiere que le sigamos o no. Y porque sabíamos que la oposición lo iba a votar en contra por el simple hecho de que venía de este, ¿no? Entonces fue sopesar un poco el de, ¿sí lo hago o no? Y me fui a mi casa y estuve ahí como de, ¿le digo que sí? O mejor ya le digo que no. Pero yo sabía que decirles que no era que ya se muriera la propuesta, ¿no? Entonces, y sí, a raíz de eso hubo un montón de cuestiones y nos trajeron muchos problemas, pero se pudieron salvar, se pudieron avanzar. Y algo importante y creo yo bueno que surgió a partir de eso fue que en ese entonces estaban haciendo una reforma energética. Y cuando este diputado Alejandro Rangel me preguntó mi opinión, algo también que tenemos que aprender en esto es a no ser el que siempre diga sí a todo. El que no ser el monito cabezón que está dando el acierto, que está dándole el avión a su superior, porque eso finalmente ese no es tu papel, ese no es tu trabajo, y a lo mejor tus convicciones son distintas, pero se aprecia una persona honesta. Y cuando me preguntó yo le dije, es que yo estoy en completo desacuerdo con su voto a favor de la reforma energética, creo que no está entendiendo cuál es el punto. Y él fue muy claro y me dijo, Cristal, yo lo entiendo, yo entiendo que este no es el mejor camino, y no le estoy, y perdóneme, pero en este momento pues no puedo yo votar en contra de mi partido. Lo que sí puedo hacer es tratar de salvar un poco lo que tenemos de ciencia. Vamos a meter en la reforma alguna propuesta, porque esto va a salir, de que sale, sale. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad y meter algo. Y propuso que todos los componentes, toda la tecnología que se desarrollara, que se usara para la reforma energética, tenía que tener un componente de al menos el 25% producido en México. Y lo aceptaron. Entonces, digamos, sabía que no había vuelta para atrás, y era o aprovechas si te subes y pones algo bueno ahí, o dejas pasar el tren, que se de todos modos ya pasó. Y no, también hay que saber ver las oportunidades en ese sentido. Una sola persona, un solo diputado, no va a hacer nada en contra de todo el aparato. Entonces hay que ver las oportunidades cuando se presentan. Y no sé, todo esto va pasando de experiencia en experiencia, y ojalá que ustedes tengan muchas anécdotas y muchas experiencias que puedan compartir después. Y pues nada, yo... les agradezco mucho y ojalá lo tengan, lo vayan desarrollando nuevas habilidades en los próximos seminarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Alma. De verdad, una experiencia muy, muy importante, y se nota que yo creo que estamos aquí todos apasionados por lo que hacemos, y tomar las oportunidades cuando se presentan
tiene su riesgo y hay que evaluarlo y no sentirse tan sola quizás en ese momento de tomar la decisión de juntarse con ese partido político y contar con un equipo de fellows para decir, voy a saltarme en esa piscina de política, no es un momento tan miedoso si tiene un network o una red de gente que también estamos en lo mismo, ¿no? Con estos comentarios quisiera pasarlo a Federico y abrir la pista, abrir el floor a las preguntas de ustedes y realmente tener una conversación en base de estas experiencias. Y como dijo Alma, compartir sus propias anécdotas también no hace falta. Realmente yo creo que cada uno tiene su experiencia en este momento, pero aprovechemos que estén Ricky y Federico y Alma para hacer las preguntas y a ver cómo se puede aplicar a su experiencia hoy día. Federico, Ricky, gracias por ofrecer a moderar y se les pasó el micrófono. Bueno, muy bien. Gracias, Kim. Bueno, un lujo siempre escucharlos a Ricky y a Alma. Hablar desde la experiencia, desde la emoción, también desde la teoría, como planteaba Alma. Y aprovechemos estos minutos a tener un buen intercambio, ¿no? No siempre uno tiene la chance de conversar con gente que ha acumulado tanta experiencia, que lo vive con tanta pasión, y aprender de eso. Entonces, simplemente ordenémonos para que salga bien y eficiente el intercambio, pero abramos a preguntas. No sé si hay alguien que ya tenga una pregunta. Sebastián, lo vi inquieto por preguntar, así que Seba, te abro el juego para que rompas el hielo. Pido si para ordenarnos o nos levantan la manito o nos ponen pedir palabra en el chat. Perfecto. Iba a decir lo mismo. Gracias, Fede. Gracias. Entonces vamos con Seba y después Vicente ya se anticipó con una pregunta escrita. Después le damos el micrófono. Dale, Sebas. Lo mío es una pregunta muy breve y en realidad sale por los comentarios que hizo Ricardo previo a la gestión ahí en esa reunión que tuvieron en enero, cuando acababa de empezar su trabajo, que tuvo la reunión con familiares, amigos, científicos y hasta un cura. Entonces me preguntaba que desde el punto de vista de la religión si también tenía indicadores de su gestión, para la autogestión. Gracias. Vas a ser emocional, sí. Nunca recé tanto como cuando era funcionario. Porque te toca decidir, vos estás solo para decidir. Lo importante de decir, la soledad del mando está descrita en millones de papers militares, por ejemplo. La NASA estudia la soledad del mando en las estrellas, en el cielo. Pero cuando vos sos funcionario y tenés la puertita cerrada y tenés que decidir sobre miles de personas, sistemas, equipos, te pesa un montón, porque cuando sabés, cuando realmente sabés lo que estás haciendo, sos consciente. Si no, sos un inconsciente total. Y yo espero que haya cada vez más conscientes, porque es la forma de hacerlo. Y la verdad que me ayudó un montón. De hecho, me armé un grupo de WhatsApp de oración para que cuando yo tenía algunos de retiro, de hecho hay algunos que no son de mi religión, pero que los quiero mucho, y cuando tenía algún trance difícil o alguna decisión o alguna cosa, les pedía que recen. Y de hecho hoy sigue funcionando y rezamos por enfermos. Pero nada, eso, Sebastián, es recontra personal esto, ¿eh? No. Nunca me imaginé que me ibas a preguntar esto, guacho, pero así lo vivo. En realidad no fue con mala intención, pero es sumamente interesante, porque a veces me imagino que en esas posiciones, bueno, en la toma de esas decisiones, uno se termina afianzando cosas a lazos que ya tenía y se hacen más fuertes o generan nuevos lazos. Entonces es una intriga verdadera por la que motivó la pregunta. Gracias, sí, lo sé. A ver, me desacomodaste arriba del recado, pero me encanta. Si querés de eso, yo fui uno de los dos organizadores. Una cosa que pasó el 8 de diciembre del 2019, que hubo una misa en Luján,
donde los dos gabinetes, fue el único lugar donde se juntaron físicamente gran parte de los dos gabinetes. María de Luján es la patrona de la Argentina. Bueno, una de las cosas que yo me había propuesto, y era difícil plantear eso en una Argentina con grieta, digamos, ¿no? Pero sin embargo, con otros dos funcionarios de mi partido y otros dos funcionarios que ahora son funcionarios, casi dos meses antes la vimos, la pensamos, dijimos, ¿cómo queremos que salga? Fuimos juntando con quienes de los gabinetes podían pensarlo, pero también con un formato político de espina de pescado, con lo cual, si este dice que sí, el otro no puede decir que no. Y fue un lindo ejercicio para eso. No sé si sirvió de mucho, ¿sí? Para mí fue simbólicamente recontra importante y a mí me sirvió mucho. Tengo muy buen vínculo con los funcionarios, que es un secreto compartido entre el equipo de funcionarios de los dos gobiernos que lo logramos, re importante. 8 de diciembre de 2019, algunos si lo quiere googlear, nos morimos de calor, pero estuvo bueno. Bien. Gracias, Ricky. Rescato cómo se mezclan, cómo se juntan, vía la experiencia que nos cuenta Ricky, la emoción con la razón, ¿no? Y en el fondo, si uno se está preparando para ocupar lugares como el que ocuparon y ocupan Ricky y Alma, o para estar cerca de personas que ocupan ese lugar, tratando de llevarles su mejor saber y entender, cómo a veces solamente con la razón no es suficiente, ¿no? Datazo a tener en cuenta, me parece. Sigo en la listita de los que iban pidiendo palabra. Vicente, vos escribiste tu pregunta ahí, pero mejor si la haces en vivo, Vicente, y explicás un poquito más. Adelante. ¿Me están esperando a mí? Perdón, es que se me fue por adelante, un segundo. Vicente. Okay. Bueno, está escrita en el chat, pero es más sobre una soft skill en particular. Sentí que como que la sesión de hoy era sobre soft skills, experiencias más de negociación y en ese sentido. Y pues concretamente, si tienen algunas sugerencias de, ya saben, qué sí y qué no hacer cuando uno está en una negociación. Yo sé que no, en esto, sobre todo en las cosas suaves, no todo es blanco y negro. No pretendo una respuesta en ese sentido, pero sí recomendaciones con base en su experiencia, ¿no? Tanto de Ricky como de Alma. Gracias. Me imagino que tanto Alma como Ricky deben tener un montón para contar. Quisiera que los dos comenten algo y les pediría relativa brevedad para seguir con y aprovechar a que todos puedan preguntar. ¿Alma? Sí, gracias. Yo lo que podría recomendar, claro, Ricky tiene mucha más experiencia en este sentido, yo solo les podría recomendar que conozcan a la persona o a las personas físicas o morales, como quieran, que van, con quien van a negociar, con quien van a tratar, a quien tienen que ver. Traten de dilucidar sus intereses. Había veces que empezabas hablando de, hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Viste el partido de ayer? Y simplemente con eso ya tenías una buena entrada, ¿no? O en cambio, si le preguntabas, ¿qué tal tu familia? Y se estaban divorciando, entonces ya te bloqueaba. No sé, tratar de anticiparse y conocer al actor, a la contraparte, ¿no? Eso, y no subestimarlos. Eso es algo que podría decirles. Bien, Alma. Yo, dos cosas. Primero, una frase así de cabecera que me sirvió mucho es, si vos no estás sentado en la mesa, estás en el menú. ¿Sí? Como, porque si sabés del tema, si no estás sentado en la mesa de decisión, estás en el menú. Y a veces está bueno estar en el menú y tenés que ver cómo estás en el menú. Eso también es negociar. Segundo tema es tener mapeado los intereses del negociador. No solo
los mapas de actores, sino los intereses personales, y si él es el negociador principal, el negociador secundario, el negociador terciario, ¿es una bomba de humo o cuál es? Tercer punto es tener claro cuánto es el tiempo de la negociación, tuyo y del otro. El timing es fundamental, Vicente. Si vos tenés más tiempo que el otro, tenés muchas más probabilidades de ganar. Te voy a hacer una anécdota que te va a dar una idea de la importancia de los tiempos. Después, cuando vos negociás con gobiernos de distintos países, muchas veces los brasileros no, hay marcos que hacen escuela y aprendí de ellos, queremos agradar al otro hablando en el lenguaje del otro. Cuando vos estás en una negociación con un chino, el chino sabe perfectamente lo que vos decís. De hecho, siempre hay uno o dos traductores. Y vos no entendés nada de lo que el otro dice. Entonces, el otro tiene el doble de tiempo para pensar. Entonces, cómo usás el lenguaje y el idioma es clave para tener más tiempo en la negociación. Y si tenés todos los datos o no los que necesitas para negociar, porque a veces decir que no es negociar. Cuarto, el sí te esclaviza, el no te da otra oportunidad a veces. ¿Sí? Quinto, prepárate. En mi billetera todavía tengo, y acá después les paso la foto si quieren, cómo preparar bien una reunión de negociación. Y les puedo asegurar que esto lo he hecho, pero 3 minutos antes de entrar a reuniones importantes, 1000 veces, más allá de rezar también, Sebastián, cómo preparar y diseñar la conversación, cómo evaluar y aprender de la conversación. Acá está, no les estoy mintiendo, digamos. Y lo otro, que lo tengo a la par, que salen juntos muchas veces, es cómo preparar el discurso en función del otro, porque los que tenemos la suerte de tener formación, tenemos la maldición de saber mucho. Eso se los decía el otro día y me había olvidado que tenía el papelito en la billetera. Pero eso, método, prepararse, método, aprender. Somos súper falibles y el otro sabe mucho más que vos siempre. Cuando vas con esas bases, de menor a mayor, a mí me ha ido bastante bien. Buenísimo, Ricky, gracias. Tengo a Lynn, a Daniel y a Mónica. No sé si algunos de los tres tiene una pregunta relacionada a negociación. Alteramos el orden, y si no, seguimos el orden de pedido de palabra. ¿Bien? No, vamos entonces con Aline. Pues muchas gracias. La verdad, yo tengo varias preguntas, porque estuvo muy interesante la plática de Ricky. Y más bien para Alma no tengo, porque tal vez porque la tengo más cercana y he platicado más con ella. Pero me interesa un poco, o mucho más bien, siento que Ricky logró formar un sistema de gestión mientras era funcionario. Y dentro de ese sistema de gestión quisiera saber cómo incluías o cuál era tu proceso para incluir aquellas ideas que parecían contrarias a lo que tú ya tenías en la cabeza, ¿no? Digamos, a veces cosas que son contraintuitivas o nuevos hechos, ¿no? Que siento que una cosa que nos detiene a veces son las ideas preconcebidas que ya todos tenemos. Y cómo, si es que lo lograste hacer, cómo tenías esa apertura para escuchar otras opiniones y otras ideas en sí. Tu proceso de gestión. Y luego, si nos podrías comentar un poco más de lo que comentaste acerca de tener respeto por el investigador, este que ha dedicado toda su vida a un tema y que a veces no se le puede dedicar todo el tiempo. Si nos puedes contar una anécdota así ya más con pelos y señales, como decimos en México, o más específica. Bien. Primero, lo importante, Aline, es ponerlo en la agenda. Si no lo pones en la agenda, no pasa.
Entonces, en mi agenda yo tenía varios espacios para eso. Uno es, depende en qué organismo, en qué lugar. En SENASA tenía un consejo consultivo del sector privado que lo reunía formalmente todos los meses. Y después tenía reuniones por segmentos, productores, industriales, insumos, periódicamente en la agenda, también otros 2 horas más por mes. Después, cuando vos sos funcionario de alto rango, todos te quieren agradar. Entonces todos te mienten un poco. Entonces lo que tenés que tener es un círculo cercano que sea directamente ácido. De confianza, pero ácido. Y vos tenés que armar tu equipo no en función de tus fortalezas, sino en función de tus debilidades. Eso también es contraintuitivo con el management de otras cosas. Y más de los políticos de raza política. Porque los políticos tratan de ocultar sus debilidades porque sus debilidades es su flanco débil. Cuando vos vivís entre los dos mundos, tu debilidad es tu flanco fuerte porque lo podés complementar con alguien que sabe y sos más libre en lo que vos hacés y en lo que vos sabés. Entonces, yo que soy así pura emoción, tenía 2 guardaespaldas de lo intelectual que no tienen corazón. Fede los conoce y se ríe. ¿Sí? Después, a mí me gusta trabajar en la mañana temprano, pero el servicio llama 24 horas. Así que en mi equipo chiquito tenía una economista que empieza a despertarse a las 6 de la tarde. Entonces, trabajábamos a Excel caliente. A las 5 de la mañana yo me despertaba, estaba fresquito como una lechuga, hablaba con ella, me dejaba el Excel listito para que yo lo siga y avanzábamos muy rápido. Entonces, ¿cómo armás el equipo chico? Eso es fundamental. Y el equipo chico son los que te manejan la agenda, son los que los mandás a investigar un tema complejo, son los que te dicen, che, no te hablo hasta que no resuelvas esto. O me han cancelado la agenda. Cuando yo me pasaba de vueltas dando cosas, ellos me bloqueaban la agenda. O distintos tipos de cosas. Y no quiero irme en anécdotas, pero el equipo chico es clave. Y el equipo chico tiene que ser complementario. Y tiene que tener de todas las edades y todas las especialidades. Y el equipo chico, vos tenés que estar dispuesto a matar por tu equipo chico. Y lo tenés que armar de antes. O una parte de ese equipo chico. El científico, lo que, si querés, lo más gracioso que me pasó es estar negociando cuántos metros vuela una abeja con el ministro chino, y yo tenía que hablar con el experto en abejas. Pero el experto en abejas, toda su vida trabajó con abejas. Y esto debe estar documentado en documentación especial, porque el chino se sorprendió cuando le conté cómo era el proceso de vuelo de la abeja en 6 regiones distintas de la Argentina. Porque el flaco no podía creerlo. Pero para eso, si yo hablaba con el experto en abejas de la Argentina, podía estar toda la vida hablando con él, porque era toda su vida. Y si yo hablaba en directo con él, y yo le decía, tenés 5 minutos para explicarme, como Fede va a empezar a los codazos ahora conmigo, yo le falto respeto a él, porque es toda su vida. Y académicamente, él es intachable. Pero si yo le digo, mirá, tengo este problema, necesito que me prepares, va a trabajar tal con vos, y la persona de mi equipo lo va contestando todas tus preguntas, poniendo en su lugar, entendiendo dónde está, yo lo puedo llamar 5 minutos para que me explique lo que yo necesito en esa profundidad, y le puedo decir, y estate disponible entre tal hora y tal hora, porque por ahí te llamo, porque me preguntan algo que no sé. En el caso de las abejas no me pasó, pero me ha pasado de tener que llamar a científicos de pesca del INIDEP, a científicos de algún otro país de la región en ganadería de carne a las 2 de la mañana, pero yo ya le había dicho que iba a tener 40 minutos tal problema y yo no sé
de este tema y por ahí me meto en un berenjenal y te puedo llamar, sí te puedo llamar. Porque la negociación también vale decir, hey, de esto no sé, no me arrastres. Gracias a algún uruguayo que me contestó. Rescato, antes de pasar a Daniel, rescato de lo que contaba Ricky con el sombrero de científico puesto, que ya no lo sea, dos cosas. Por un lado, que muchas veces el interlocutor del científico no es necesariamente el político, sino su equipo chico, su equipo de máxima confianza, como decía Ricky. Y por otro lado, la necesidad de uno saber sacar todo lo accesorio y poder contar en tiempos breves, que son los tiempos de los políticos, la cuestión central, ¿no? Ese también es un ejercicio para el científico posible y que no tiene que dejar de hacerlo. Digo posible porque creo que a todos los que nos especializamos en un tema alguna vez nos dicen, contámelo rápido, y decimos, no se puede. Sí, se puede. Es cuestión de ejercitarlo. Y el mensaje de Ricky en parte me lleva a pensar eso. Daniel, vamos con tu pregunta. Sí, gracias. Espero que me escuchen bien. Escuchamos bajo, Daniel. Bajo, a ver. Ahí mejoró. ¿Así? ¿Me escuchan mejor? Sí. Ok. Bueno, son dos puntos y una pregunta. Uno, cuando se hablaba de esto de la negociación y tal, me quedé pensando si en eso también tiene que ver el estilo de cada quien, ¿no? Porque supongo que hay gente, digamos, que es como más conciliadora y tal, y hay gente que va directo a la yugular, ¿no? Y en eso me viene más la idea precisamente de Trump, que afortunadamente ya se va. Bueno, esa es una. La otra, en esta cuestión de... Daniel, ¿puedes hablar un poco más alto? A ver, permítanme. Sí. En la cuestión de religión y política, también me queda una pequeña duda, digamos, de esto cómo lo tomaron allá, porque por ejemplo aquí sí hay una restricción en teoría constitucional muy grande para esos asuntos. Bueno, y la pregunta en sí es, ¿cómo es la experiencia, digamos, de vuelta a la academia? Es decir, aparte de los tópicos que ya se saben, que bueno, que los tiempos son diferentes y cosas así, ¿cómo es eso? Es decir, ¿ha resultado, no sé cómo decirlo, como se puede aprovechar, digamos, esa experiencia que se tuvo, o se ve más limitado, o en fin, es esa la duda, como cómo ha sido esa vuelta a la vida académica? Y eso es lo que quería decir. Gracias. Alma, vos tenés... Voy yo primero y vos como quieras. A ver, sí, Daniel, claramente hay un estilo de negociación, hay un estilo de país, un estilo de gobierno y un estilo personal. Con lo que vos decís, a mí el cambio de gobierno de Estados Unidos fue a la mitad de mi gestión. Y con las mismas personas con las cuales yo hablaba, de hecho, algún curso había hecho con algún otro hace varios años atrás de alguna cosa muy tecnológica, cambió totalmente el estilo de la negociación. Y pasamos de ser negociación de pares a ser una negociación relacional más que transaccional a una totalmente transaccional. Si no me das carne de cerdo, no te doy limones. ¿Sí? Y así. Y las conversaciones duraban 7-8 minutos, recontra efectivas desde ese punto de vista, pero distintas, porque la preparación de la reunión para eso era completamente distinta, porque por ahí tenías, en vez de una reunión cada 6 meses, una call cada 7 días, tú, para resolver. Después, nada, en nuestro país la religión es muy abierta en ese sentido. Hay algunas limitantes constitucionales, pero la reforma del 94 las cambió mucho.
y la Corte Suprema ha sido muy benevolente con las diferencias de religión en algunos lugares. Creo que en todas las provincias, no te lo puedo decir, acordate que en eso somos federales, entonces no tengo claro en todos los distritos. Y en eso la libertad de fe y de convicción en muchos temas es muy abierta en la Argentina. En algunos temas, ahora estamos discutiendo otra vez el aborto, claramente tengo una posición tomada muy fuerte con respecto a esto. Si querés, mis asesores políticos me dicen, no seas tarado, o me lo decían, y sin embargo fui de los que más trabajó. Es más, me tomé vacaciones como funcionario para no mezclar, para poder trabajar eso en algunas provincias. De hecho, dejé al vicepresidente a cargo en Senasa, me tomé mis vacaciones para poder operar libremente y no usar recursos públicos de mi organismo, que no tenía que trabajar con eso, para trabajar ese tema. ¿Cómo volver a la academia? A ver, la función pública, yo no sé, conozco mi experiencia nada más. A mí me cambió para siempre, Daniel. Yo no volví a ninguna de las cosas que hacía antes. Si hubiese vuelto a mi empresa, a la empresa de mi familia, rompía cosas en el campo. ¿Por qué? Porque la dinámica es. Si yo hubiese vuelto a mi trabajo anterior, está acá. Es mucho mejor que yo, pero muchísimo mejor que yo. Sería una regresión para la institución. Si yo volvía a mi cátedra de administración rural para agrónomos en la UCA, me hubiese aburrido como un hongo. Entonces me inventé una cátedra en otra universidad de tecnología donde soy el primer agrónomo, donde todos me vienen con 6 sigma y otras cosas, y me tengo que aguantar y formarme de nuevo en un montón de cosas para ganarme el lugar. Entonces, el que cambié fui yo, no los otros. Y nada, estoy divertido. Obviamente el riesgo es distinto, ¿no? La que me banca es mi mujer, Daniel. ¿Eh? Ahí está la clave. Alma, ¿querés complementar algo de lo que decía Ricky en relación a la pregunta de Daniel? No, me parece que Ricky abordó las cuestiones principales. Y Ricky, nada más comentabas con las personas, con todos los, a lo mejor podrías darles una guía de para que elaboren sus propias tarjetas de preparación ante una negociación, ante todos estos tips que tienes, a lo mejor les serían muy útiles para empezar a desarrollar ellos, yo creo, ¿no? Muchas gracias. Ahí les acabo de poner mi teléfono. Cualquier cosa que necesitan, un WhatsApp, un audio, ¿no? Aunque se sientan solos, traten de no ser solitarios. A disposición. A ver, y Alma, soy muy malo escribiendo. No me voy a, no voy a escribir una guía. Me encantaría, pero no tengo la capacidad de estar 10 horas concentrado como tenía antes. Perdón. Ricky, si os puedo mencionar algo. Marcos, adelante. Algo en el contexto de este programa que el IAI gustaría de ofrecer los fellows es un conocimiento sobre las negociaciones a nivel regional e internacional. ¿Cómo un país puede articular sus prioridades en una reunión internacional, por ejemplo? ¿Y cómo son hechos los compromisos y cómo una decisión es adoptada? Entonces, es muy complejo porque en una, vamos a decir, en el CBD, el Convenio de Biodiversidad, tiene varios grupos, ¿no? Tenemos el GRULAC, que es el grupo de América Latina y el Caribe, pero tenemos el grupo de países megadiversos. Tenemos el grupo de países económicos, como OECD. Tenemos el grupo de países por lengua. Entonces, es una complejidad así muy interesante, porque el ciclo es una decisión a un nivel nacional representada, vamos a decir, por Ricky,
esta L va a ser esta articulación de esta decisión durante una reunión en un contexto internacional, dentro de un cuadro internacional, el convenio de biodiversidad. Una decisión es adoptada por 193 países, entonces tú puedes imaginar todas las negociaciones y esta decisión retorna al nivel nacional para la implantación. Entonces, el entendimiento de cómo una negociación efectiva es hecha es muy importante. Un país como los Estados Unidos o Reino Unido o Francia muchas veces tiene 60, 70 personas en sus delegaciones. Cada persona es responsable por un punto en la agenda. Un país pequeño como El Salvador va a tener 5, 10 personas, ¿no? Entonces, la equidad de negociaciones, cómo hace las negociaciones, la lengua de las negociaciones, esto todo tal vez podemos dar un conocimiento un poco más, vamos a decir, de aprofundir, porque nosotros tenemos un poco de experiencia en este contexto. Gracias. 6 meses me tocó, Marcos, me tomó entender eso. De gestión. O sea, perdí 6 meses de gestión por no entender eso. O sea, eso, yo ya pagué el costo de aprendizaje. Ahora, ustedes no lo paguen. Muy bien. Tenía la palabra de Mónica, pero no estoy seguro si Mónica se fue o si era alguien que se cambió el nombre. Ah, ahí está Mónica. No, aquí estoy. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por compartirnos, Ricky y Alma, todas sus experiencias. La verdad es que me han servido muchísimo. Y bueno, antes de pasar a mi pregunta, de hecho, quería hacerles un comentario a todas y a todos. Y fue que justamente el primer día que yo llegué a la dependencia en donde estoy haciendo la estancia, mi staff de supervisores, lo primero que me dijeron, tienes que ponerte a leer negociación de políticas y aprender la estructura de la secretaría, ¿no? Cómo está estructurada. Y aunque al principio a mí como que me caía así de, ay, no le entiendo muy bien para qué lo voy a necesitar, pues yo, muy obediente, hice mi tarea. Y esa, como muchas otras cosas, me he puesto como a leer y he generado mis pequeñas islas de conocimiento que poco a poco se van conectando y poco a poco van cayendo en el lugar, ¿no? Todavía obviamente no soy experta en nada de negociaciones, pero por lo menos puedes entender un poco cuando los escuchas hablar, cuando ves hacia dónde van y bueno, tomar un par de experiencias, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quería compartir, que luego parecen cosas vacías, pero poco a poco va uno viendo como en qué momento las necesitas y en qué momento pues ya estás. Sabes que son de utilidad, ¿no? Y aquí en esta reunión pues se confirma que en realidad eso es importante. Y bueno, pasando un poco ya a la pregunta, esta iría un poco más para Alma. Alma, mencionaste la importancia de decir el no, ¿no? No siempre estar de sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Pudieras compartirnos algunas recomendaciones o algunas consideraciones que debiéramos de tomar en cuenta al momento de decir no, que sucede pues constantemente, yo creo que en el quehacer de todos y que se dificulta, ¿no? ¿Podrías compartir algo, por favor? Muchas gracias. Sí, no, Moni, gracias. Esta parte del decir no, como bien dices, es un reto también que mucha gente considera que cuando le dices no a tu jefe, no a tu superior, estás quedando mal con él. Y que se va a enojar contigo, y entonces, no sé, hay cuestiones en las que yo creo que el aprender a decir no es justamente el reto cuando tomas un puesto como el de Ricky, como el de como aquí mismo, ¿no? Un fellow, básicamente en cualquier relación el aprender a decir no es un reto, porque y bueno, la gente tienes razón, cada cabeza es un mundo
y cuando alguien te dice, es que a mí me pasó, y escuchas un montón de experiencias de gente a las que por decir no, le cerraron las puertas en todos lados, ¿no? Y dice, y sí, lamentablemente pues hay gente con mente que cree que así tiene que ser, ¿no? Y eso puede suceder. Realmente nunca estás, no, decir no nunca te va a asegurar nada, pero una de las recomendaciones que yo aprendí con el tiempo fue que brinda tu opinión como eso, como de con base en entendiendo el proceso completo, y trata de anticiparte, es decir, hey, yo creo que esto no es lo correcto porque acuérdate que bla bla bla, y si seguimos por esta línea puede suceder tal cosa. Entonces eso te ayuda a que sitúen tu comentario en medio y a que no se lo tomen como no, esta me está diciendo no, nada más porque sí, ¿no? Y entonces eso igual y de todos modos no lo toman en cuenta y lo ignoran, pero cuando les pase lo que les dijiste que les iba a pasar, se van a acordar de eso y para la próxima ya te van a tomar más en cuenta. Entonces, eso es una recomendación que quizá podría hacerles, y a lo mejor Ricky tiene alguna otra. Gracias. A ver, sí y no tienen riesgo, ¿sí? Para uno u otro lado. Y ahí separo los sís, digamos, porque siempre vamos a los extremos de la ética y esas cosas, que obviamente es donde juega más el riesgo reputacional, y lo importante es cada uno no perder su esencia en cada decisión. Pero después, en la de todos los días, me han hecho mucho más libre los nos que los sí. Y ahí creo enormemente en la libertad de elegir y en la libertad individual de cada uno. Porque vos sabés cuando un sí compromete algunas cosas, pero vos no sabés cuál es el no en el cual te van a echar. Con lo cual hay que buscar un poquito el no ese que te van a echar. Y elijo el no, si quieren un ejemplo, presidente de la nación, para abrir un mercado de algo que ponía en riesgo muchos puestos de trabajo en la Argentina, no, y mi cargo a disposición. No lo podés hacer todos los días porque no te toman en serio, pero está bueno saber que estás dispuesto a hacerlo, está bueno que tu equipo chico sepa que estás dispuesto a hacerlo, y es un placer enorme cuando te dan la razón. Y lo importante no es tener la razón, esto no es igual que en la pareja, lo importante es que las cosas se resuelvan. Entonces, cuando vos llegás el no y mi cargo a disposición escrito formalmente, es saber si sos, ahí estás sabiendo si sos libre o no sos libre. Gracias, Ricky. Bien, tenemos unos minutitos más. La teníamos en la lista, Sofi. Sofi, Nani. Sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, en realidad muchas de la pregunta un poco se ha ido como resolviendo con algunas de las devoluciones que hicieron Alma y Ricky, pero pensaba un poco en que la evidencia científica, digamos, en estas negociaciones o en la toma de alguna decisión sería solo un ingrediente, digamos, solo un componente dentro de un conjunto de otros componentes, de otros, digamos, ingredientes que juegan un rol importante. Entonces quería preguntarles un poco cuáles serían esos otros componentes, como así a grandes rasgos, que terminan pesando en una negociación, en la toma de una decisión. Bien. Cualquiera de los dos. Bien. ¿Quién quiere empezar? ¿Tenés 10 horas, Sofía? No. Nada. El poder de síntesis, sí, tenemos 8 minutos según agenda. Política global, política local, politiquería barata de pueblo. ¿Sí? Esas son las que más te rompen los pies porque son los mapas de actores que tienen intereses espurios, de vedetismo de un ministro frente a otro, un secretario frente a otro, un diputado frente a otro, o un director de línea frente a otro. El otro clave es el tiempo. ¿Sí?
en el tiempo, lo pone el científico. En el tiempo de decisión de cosas complejas, el tiempo en algunos casos te lo pone la biología, en otro caso las elecciones, en otro caso un evento que tiene que estar tal cosa resuelta, porque quieren anunciar algo y vos tenés que resolver algo que nada que ver. Y otra condicionante muy grande es la disponibilidad de información en escala de la toma de decisión. Enorme diferencia. Entonces, lo científico en una escala te dice algo que es difícil de extrapolar. ¿Sí? Y cuando no tenés datos, se hace realmente difícil. Y a veces tenés que tomar decisiones que te duele el alma, y es donde nos mandaba a rezar. ¿Sí? Porque a veces que tenés que tomar decisiones, no con el 20% de error, no con el 30%, sino con el 50%. Porque no tenés los datos de escala. Si te querés en la Argentina, Sofía, edad promedio de los productores y los tomadores de decisión de alguna de las cadenas agroindustriales. Si vos estás incidiendo sobre su decisión de hacer un cultivo que tiene 7 años hasta la primera cosecha y los decisores tienen 85 años promedio, nunca van a tomar la decisión. Hagas lo que hagas, porque no se ven en la foto y no le podés pedir eso. Gracias, Ricky. Alma, ¿quieres sumar algo? No, ahorita no. Me gustaría mejor si hubiera otra pregunta, dado la premura del tiempo, a lo mejor podemos... Bien. ¿Alguien más que quiera preguntar? Matías, o alguien de los que no preguntó, por ahí me estoy perdiendo de alguien más que no preguntó, disculpas. Pero tenemos algún minuto más para otra pregunta. Bueno, preguntas. No tienen preguntas, pero ellos tienen prioridad. Vamos con Matías, Marce que dice desmintió. Sí. No, déjalo Matías preguntar si hay unos minutos después, yo también tenía una pregunta, pero Matías primero, bien. Por favor. Bien. Bueno, me da la sensación mucho de lo que relatás es más como más tirando del lado desde la política, desde la posición. Matías, apagate la cámara a ver si te escuchamos un poquito mejor, porque te escuchamos cortado. Y si estuviera. Hola. No, Matías, no te llegamos a agarrar la idea. ¿Querés escribirla y la leemos? Marce, ¿querés ir con tu pregunta hasta que Matías recupere un poquitito de conexión? ¿O mientras escribe la pregunta? Sí, bueno, entonces voy. Solo hacer un comentario sobre lo que ha dicho Ricky, Alma y la pregunta. Un comentario que creo que es importante lo que dijo Ricky, a veces los ámbitos informales también son importantes en las conversaciones, en las negociaciones, establecer vínculos y confianza, como almuerzos, cenas, ¿no? Porque poder cubrir mucho más, poder establecer relaciones ahí más allá que profesionales y tener más interacción antes o después de las negociaciones oficiales. Y esto, Marcos y yo tenemos mucha experiencia cuando negociamos con las 19 partes, y ahí hay los espacios formales de la conferencia de las partes, pero hay los almuerzos donde también avanzamos con algunos países, y creo que esto no podemos disminuir la importancia. Creo que las fotos que Ricky mostró es una experiencia que él mismo lo tiene, ¿no? La foto con senadores, con otros directores, otros tomadores de decisión públicos y privados. Y creo que son ámbitos también que ustedes, fellows, van a saber que a veces ganas mucho más espacio en un almuerzo que una reunión de 2 horas en la secretaría, ¿no? Creo que esto también lo pueden utilizar como un mecanismo soft, ¿no? Pero que tiene mucho peso.
Otro comentario de lo que habló Alma y que creo que también es un mensaje, una experiencia importante, que a veces nuestro plan A en una negociación a veces nos va a salir, pero tenemos que tener flexibilidad y tenemos que estar prontos también para tener un plan B, que quizá no es 100% lo que te gustaría en base a lo que tú conoces de tu ciencia, pero 80% en un plan B puede ser como bueno también, ¿no? A veces el bueno no es el enemigo del excelente, y esto lo he aprendido en mi trabajo. Entonces, estén listos, flexibles, preparados para un escenario plan A, plan B y plan C. Y no significa que el plan B o el plan C no sea bueno si no logras el plan A. Entonces, creo que también en nuestra experiencia, en base a lo que ustedes han compartido, también nos da un poco lecciones aprendidas de flexibilidad. Y mis preguntas para Ricky y Alma es un poco en este sentido. Uno, ¿cómo se puede establecer más y mejor estos vínculos de confianza con tomadores de decisión? Porque al final del día ellos están tomando la decisión, no los científicos, ¿no? Y sé que hay elementos que, bueno, ayudan y hay otros elementos que quizá pueden ser determinantes. Entonces, es una de las preguntas. Y la otra, si tenemos tiempo, me llamó mucho la atención, Rigue, cuando tú hablabas de indicadores, porque realmente en la ciencia se hablan un poco y hay indicadores claves, ¿no? Y ya muy conocidos como número de publicaciones, ¿no? Número de referencias, número de estudiantes, pero en toma de decisiones en políticas, ¿cómo se llegan a estos indicadores que sean realmente aceptables y que puedan dar un aval, ¿no? De que se está siguiendo un camino bueno y que pueda ser considerado como de valor para procesos de toma de decisión. Pero, y perdón por ser tan larga en mis preguntas y comentarios, pero muchas gracias. Alma, primero. Gracias. Gracias, Ricky. Marce, sí, tienes todas las razones. Es una de las cuestiones más que nunca debemos dejar pasar, el tener un plan A, B, C, D y así, hasta prima si es necesario. Como dices, no significa que el hecho de que no logres uno es malo para el otro, ¿no? Hay que tener una diversidad de opciones, siempre tener el respaldo de qué voy a hacer si esto no funciona y también qué voy a hacer si esto sí funciona, porque hay veces que dices, ¿y ahora qué hago? Ya llegué a este punto, pero nunca me esperé llegar aquí, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Entonces también hay que prever eso. ¿Cómo hacer para tener confianza con, adquirir la confianza de la gente? Creo que esa es una de las cuestiones más retadoras de cualquier persona que trabaje en cualquier oficina gubernamental, básicamente, hablando de esto. Y depende, en todos los casos es particular, creo yo, en todos los casos va a depender de la persona a la que quieres. Es nuevamente lo que he venido queriendo transmitir. Necesitamos conocer a la otra persona. Trata de conocer eso te puede ir abriendo un pedacito de conversación, ¿no? A veces, una vez recuerdo que estaba yo en la oficina y llegó el presidente de la comisión, se sube y me dice, yo acababa de regresar de comer y él llega del pleno y me dice, dijo a todos en la oficina, vamos, tengo hambre, vamos a comer. Y todos ya habíamos comido, ¿no? Entonces yo tomé mis cosas y le dije, sí, claro, vamos. Nadie más fue a comer con él. Nadie más, ya todos han comido. Entonces eso me dio la oportunidad de hablar con él y en esa comida me contó un montón de cosas de su vida y un montón de cosas de... Y ¿sabes? Y yo simplemente tuve que aguantar comer otra vez, pero no sé, creo que el tener esa sensibilidad de entender, pues, que de tratar de ponerse del lado del otro, pues sí, tienes 6 horas metido ahí abajo y no has comido, obviamente tienes que comer, y,
pues quieres escuchar de otras cosas y quieres, de, no sé, tratar de ponerte. Yo sé que a veces resulta difícil, pero tratar de ponerte en los zapatos del otro ayuda mucho. Muy bueno. Yo soy de los que puede comer dos veces fácilmente. Primero, negociación, curso de negociación. ¿Sí? Hagan todos los cursos de negociación porque el que cambia es uno. ¿Sí? Entonces, si van a tomar un puesto y tienen tiempo suficiente, hagan de vuelta un curso de negociación. Si hace mucho que no hacen un curso de negociación, hagan un curso de negociación para hacerse sus propias tarjetitas, porque cada uno de nosotros es diferente. El único recurso no renovable es el tiempo. ¿Sí? Y el tiempo de la función mucho más. Por eso nadie cuida lo que no mide. Entonces, generar indicadores, para mí los de tiempo tienen mucho sentido. Otro tema, separar lo que es riesgo, que es medible, y podés poner gente a medir el riesgo, de la incertidumbre, que se trabaja con escenarios. Entonces, depende de qué tema, tenés que laburar, no con uno, sino con muchos escenarios. Y siempre tener a alguien pensando en qué pasa si sí y qué pasa si no ocurre lo que quiero. No está bien, pero ver la derivada de las negociaciones, cómo impacta sobre los distintos actores. Y ahí el mapa de intereses es mucho más fidedigno para adelantarse que el mapa de actores. Indicador de confianza, no encontré ninguno salvo litros. Litros de mate, té, café. Hasta ahí vamos bien, pero me ha tocado tomar licores de cosas que ni sabía, leche de camella, un montón de cosas. Lo cotidiano, y me ha tocado tomar mate con un ministro de otro país y convencerlo a la Argentina de que estaba bueno tomar mate. Le debe haber parecido un asco, pero él quería mostrar el nivel de confianza en el cual teníamos las negociaciones. Y sí sirve. Y desde el punto de vista de los tiempos, hay algo que aprendí en ACRE hace muchos años, que es siempre ocupado, pero siempre disponible para esas conversaciones. Y es una negociación, no solo con otro país, sino con parte importante de tu equipo también. Porque si no, sos un robot. Y por último, la mejor negociación informal de toda mi historia, y fue antes de ser funcionario, fue la vez que perdí un avión con un ministro. Pero se me ocurrió subir un auto, y hoy somos amigos. Después de un montón de hecho, estamos trabajando en un proyecto juntos. Bueno, reforzamos la idea, ¿no?, de los vínculos fuera de ámbito como cosa importante para reforzar vínculos justamente y generar confianza. Voy a ir con la pregunta de Matías, que la escribió en el chat, a la cual le voy a poner un poquito de condimento con algo que tenía guardado y aprovecho ahora, siendo que va a ser la última posiblemente en lo formal. Matías le preguntaba a Ricky, cómo había sido estar del lado técnico de las decisiones políticas, ¿no? Antes incluso de ser funcionario, Ricky estuvo aportando o apoyando la definición más técnica de las políticas. Y mi complemento, Ricky, es ¿vas a hacer un comentario respecto a la similitud y diferencia entre la política pública y la política privada? Porque muchas de las cosas que yo veo que salen como el alma la escala en la que está la información. Te perdimos un poquito ese condimento que estás diciendo, no lo escuchamos muy bien. No, lo que le pedía a Ricky, habiendo pasado no solamente por el mundo público, sino privado, algún comentario respecto a similitudes y diferencias entre la naturaleza del diseño y decisiones en política pública y en política privada. Porque lo que le decía Ricky era que en muchas de las cosas que él y Alma marcaron como importantes, los tiempos, las escalas de decisión versus la escala de la información, el equipo chico y demás, yo lo vivo día a día en mi rol en CREA, una organización privada, del mundo privado, de la organización de la sociedad civil. Entonces,
dejo esto como, perdón, la hice larga, pero son dos cosas. La pregunta de Matías, ¿qué tal cuando estuviste del lado más técnico de la política y cómo comparás lo privado con lo público? Estar del lado técnico de la política me sirvió muchísimo para crecer, aprender y tener confianza en mí mismo y en mis equipos de trabajo. Trabajar del lado político, del lado técnico de las decisiones, me permitió, es como si fuera una plantita, recuérdense, soy agricultor, con lo cual no tengo muchas ideas, es crecer adentro de un invernáculo. Cuando creces en un invernáculo, las plantas cualquiera crece bien, pero crece bien también una secuoya y crece bien una enredadera. Entonces, las decisiones y las negociaciones de lo técnico me sirvieron muchísimo. Y lo que más me cambió eso es los niveles de precisión con el cual tenés una conversación. Y estar feliz como técnico con una resolución y una propuesta de un R cuadrado de 0,97 en un sistema así de chiquitito, pero también estar feliz con un R cuadrado de 0,6 con una población de 320.000 unidades productivas. Entonces, la precisión y convivir con eso me parece absolutamente fundamental. Y eso tiene que ver con una pregunta muy personal, que es con qué sos feliz. Si sos feliz con una cosa al 100% o si sos feliz con 10 cosas al 90%. ¿Y cuál es el impacto sobre los demás? Y obviamente, ya saben cuál decidí yo, digamos, ¿no? Entonces esa es la que me sirve. Y después, las similitudes y las diferencias con lo privado y lo público, las diferencias principales es que el sistema es mucho más amplio, más grande, tiene muchas cosas que vos no sabés. Entonces, como les decía en la primera charla, en el sector privado vos vas en donde te toque, es como manejar un ala delta, con motor. Pasa donde querés, pero en una escala chiquitita, en un sistema chiquito. El 100% de las cosas las percibís con tus cinco sentidos. Cuando vos estás en una cosa más grande, en vez de manejar un ala delta con motor, manejás un jumbo, en donde te tenés que servir de muchas otras cosas para tener la misma percepción y el mismo feeling. El sistema es mucho más complejo, hay tormentas ahí afuera que no ves, que no viste vos y no ve nadie, y te toca liderar en la misma situación. Y una vez que estás en vuelo, tenés que volar, ¿sí? No te podés tirar del paracaídas, porque si te tirás vos del paracaídas, el problema lo tienen todos los pasajeros que tienen. Otra cosa que me pasó, que pensaba que lo sabía, pero en realidad no sabía nada, es la necesidad del multitasking. Y uno se transforma en multitasking. Y depende del nivel de operación que tengas, sos un multitasking 4.0 o 5.0. Y el multitasking es estar en los detalles y el micromanagement, pero si te perdés en el micromanagement, no le servís al resto. La otra diferencia, que para mí es importante y me costó, en función de tu laburo, Fede, es que el tiempo en lo político es mucho más rápido y mucho menos manejable que en lo privado. Porque la cantidad de variables que inciden sobre la agenda son muchísimo más. Entonces, en Acrea yo tenía decisiones cada 15 días. Por ahí tenés cada 15 minutos. Y eso requiere un cambio importante. Y ahí hay, si querés, el riesgo por error y el riesgo por no hacer nada, o la parálisis por análisis. Y ahí depende mucho de tu equipo, muchísimo. Si vos no tenés equipo, claramente el riesgo de parálisis por análisis es mucho mayor. Y yo elijo el riesgo de equivocarme y estar contenido por mi jefe en el error, que me va a retar, pero él me hace más libre.
Eso para mí fue una nueva redefinición del riesgo e incertidumbre. Lo otro es la caducidad de la función y la perennidad de la responsabilidad. Vos sos funcionario hasta que te echen, y eso puede ser en 5 minutos. Pero la responsabilidad de tus actos jurídicos dura 10 años, y morales, desde lo personal, es eterna. Entonces, también hay que vivir con eso, y eso en el sector privado no me pasaba. Mi riesgo más grande era que me echen, con lo cual lo jugaba semana a semana, no me importaba. Pero acá eso es distinto, y de nuevo, no es malo, es buenísimo, porque eso me hacía más libre, no menos libre. Para mí lo más importante en eso es la libertad. Saber elegir. Y por último, y con esto termino, tu pregunta tiene que ver con el balance entre acuerdo y conflicto. En el sector privado, el balance entre acuerdo y conflicto está circunscripto a la organización en la que trabajas. En lo público, el balance entre acuerdo y conflicto es enorme, porque vos por ahí estás diciendo que no a una actividad o a una persona que repercute en un lugar donde no sabías. Entonces, decirle que no a algunos actores informales y bastante pesados de la industria pesquera tuvo repercusiones sobre mi agenda mucho más de la importancia relativa de esos actores en un mapa de actores e intereses. ¿Sí? ¿Lo hubiese hecho distinto? No, les hubiese dicho que no con más fuerza, pero hubiese estado preparado distinto para las repercusiones que iba a tener eso en llamadas de funcionarios, hinchas de fútbol, jueces, funcionarios de provincia, ante ese no. ¿Sí? Por ahí la respuesta hubiese sido la misma, pero el mapa hubiese sido distinto, porque hubiese elegido el momento de decir que no. Gracias, Ricky. Bueno, si les parece, vamos cerrando acá. Da para seguir claramente, pero habrá otras instancias. Me parece que tuvimos una chance única de conocer cuál es la lógica, cuáles son los incentivos, cuáles son los mecanismos de la política, principalmente la pública, de la mano de Ricky de Alma. Y eso nos deja mucho mejor parados respecto a cómo ser funcionales, cómo aportar desde la ciencia a quien cumple esa función, si es que alguno de nosotros no la va a cumplir en el futuro, ¿no? Así que bueno, no quisiera demorar mucho más. No sé si Marcio, Marcos o Kim quieren algún comentario de cierre. Lo dejo en manos de ustedes. Solamente decir muchas gracias a todos los fellows, Ricky, Federico, Daniel, Vicente, todos los otros, y también a Marcela, Lucía, Kim y Susana por todo el trabajo con usted, Federico, para la organización del seminario. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias, Ricky y Ama, por su tiempo y Federico. Tengo dos noticias nada más. Recuerdo, tenemos una encuesta para evaluar el webinario hoy. Por favor, necesitamos tus ideas y opiniones para mejorar el programa. Y qué lástima que no tenemos más tiempo para continuar la discusión, perdón, entre Ricky y Alma. Pero en una semana tenemos una... Un momento, necesito compartir mi... Ajá. Yeah. Ok, en una semana tenemos un webinario sobre la ciencia, interfaz ciencia política sobre la gestión de recursos agua en Uruguay. Sí. Y en 2 semanas vamos a empezar la Science Diplomacy Training Modules. So, mark your calendars. Y nos vemos en una semana o en 2 semanas. Y gracias por su tiempo y participación activa hoy.
Muchas gracias.